Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Martín es una persona muy perseverante, muy fanático en todo lo que encara, en todo lo que hace, y el ciclismo para Martín no es la excepción. Le pone todas las pilas y lo disfruta realmente como todos nosotros. Como todo ciclista, para Martín el inicio fue difícil. Siempre uno arranca con algunos kilos de más, con una vida un poco sedentaria, y para todos nosotros y para Martín no fue la excepción. Yo me metí en esto por una cuestión de salud y fue Martín una de las primeras personas que me recibió, me esperó, me acompañó, pese a que su nivel ciclístico era muy superior al mío. Bueno, el ciclismo empezó a interesar más o menos en el año 2014, en donde empecé de a poquito, digamos, con una bicicleta muy común, digamos, que tenía en casa. Y bueno, y ahí empecé a dar los primeros pasos. Pedaleaba solo al principio y bueno, después conocí a un docente acá de la universidad que se llama Jorge Díez, que empezamos a salir de a dos, digamos. Y ahí empezó a surgir todo lo que se vino después. El ciclismo es un camino de ida complejo. Muchas veces te dan ganas de dejarlo, de colgarlo. En la subida se hace realmente muy complicado y Martín siempre le puso perseverancia a este deporte. Hace que todos nos fuéramos motivando y nos motivemos al lado de él, porque realmente él nos inspira esa garra por el deporte, esas ganas de seguir progresando. Y bueno, día a día es nuestro ejemplo a seguir, Martín, en esto. Yo fumaba en esa época y bueno, cuando empecé a pedalear, digamos, eso me empezó a hacer ir dejando el cigarrillo de a poco, cada vez fumaba menos, y después, llegado un tiempo ya cuando el deporte me empezó a apasionar, lo dejé solo el cigarrillo. Así que en cuanto a esa parte me cambió la vida, digamos, el ciclismo, y también me llevó una vida más saludable en cuanto a la parte de alimentación también. Un poco las funciones y la misión de nuestro grupo es fomentar el movimiento, la vida sana, la vida saludable, la vida al aire libre, hacer que la gente se prenda en esta movida, que disfrute la naturaleza, y Martín es uno de los líderes del grupo. El grupo funciona más o menos desde el año 2017, te puedo decir que se consolidó el grupo, y bueno, la perspectiva que tiene, la esencia del grupo es justamente como a nosotros nos ayudó el ciclismo a cambiar nuestra vida, es justamente eso, es ayudar a las personas que recién empiezan a cambiar su vida y a cambiarla por una vida muchísimo más saludable a través del deporte. Espero que Martín pueda seguir en este camino, que no lo abandone, que siga en el ciclismo, que siga convenciendo gente para meterse al ciclismo, que este es un camino de ida del cual ninguno de nosotros piensa volver, y yo quiero que Martín siga empujando. Terminó Apasionados. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble flip mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, en San Carlos Bariloche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país.
Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Espación, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Hola, buen día. Me llamo Martín y vamos a hacer el ciclismo rural. Vengan, acompáñenme que les quiero mostrar la inmensidad de la llanura pampeana. Hoy estamos en General Pico, son las 6 de la mañana. Por lo general la pampa es un clima ventoso y muy caluroso, así que vamos a encontrarnos con él a ver qué nos depara. Vamos a recorrer unos 30 kilómetros, vamos a andar por pavimentos, por vías, lagunas, senderos de vacas, cruzaremos Patopuna. Bueno, la inmensidad de todo lo que nos puede ofrecer la llanura pampeana. Cuando salgo con grupo, que por ahí si tengo la oportunidad de liderar el grupo, trato de más o menos que la gente sepa lo que vamos a salir a recorrer, para que ellos tomen esas precauciones de cómo se tiene que alistar y el tiempo de recorrido que podemos llegar a tener. Hacer ciclismo rural significa tener ciertas precauciones. Tenemos que tratar de llevar inflador, corta cadena, cámara de repuesto, agua, algo para alimentarse y bueno, y después a salir a disfrutar. Para encontrar estos lugares uno tiene que tener una búsqueda de lo que es la naturaleza y no tener miedo que ningún camino y que nada nos detenga. Tenemos que tener un poquito del sentido de aventura, ¿no? Para poder trascender todos estos caminos y que nos encontramos con cosas hermosas. Esto fue todo desde acá. Terminó Desafiando la Naturaleza. A continuación, en cámara lenta. ¿Estás viendo? Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. En cámara lenta, técnicas secretas de los deportistas. Hola, mi nombre es Candela Merlo, tengo 20 años, estoy estudiando de profesora de Educación Física y hago gimnasia desde los 10 años. El salto rondó mortal se divide en dos partes, el rondó y el mortal. Para realizar este tipo de saltos es muy importante la entrada en calor. De esta forma evitamos las posibles lesiones. Para realizar un buen giro en el rondó, es importante apoyar las manos en forma de T. Y en el mortal, las rodillas no se deben flexionar más de 90 grados para no perder fuerza en el ejercicio. Este ejercicio forma parte de la gimnasia artística acrobática. Se valora la dificultad, la técnica y la dimensión artística del salto. Practico gimnasia artística desde muy chica y me sigue apasionando como desde el primer día. Eso fue todo, espero que les haya gustado.
terminó en cámara lenta. A continuación, referentes. Referentes. El deportista y sus ídolos. Hola, soy Juan Justo Epifanio, padre de familia, contador público y jugador de básquet. Mis referentes son Marcelo Milanesio, que gran jugador de Atenas, que desechó muchas ofertas de Europa para seguir jugando acá en Argentina. Emanuel Ginóbili, gran referente de la selección argentina, que hizo que ganemos la medalla dorada en Atenas 2004. Y mi gran referente es Michael Jordan, que fue el jugador que cambió el deporte, ese jugador que en los momentos decisivos siempre apareció y así es como ganó la mayoría de los títulos de los Chicago Bulls. Una de sus grandes jugadas fue en las finales de 1998 contra Utah Jazz, quedando 20 segundos, Utah ganaba por uno, Michael Jordan abajo del aro, le robó la pelota a Karl Malone, luego se va para el ataque, piensa la jugada, logra sacarse de encima a su defensor y quedando solo 6 segundos, mete la última pelota que le da el anillo de campeón a los Chicago Bulls. Invito a todas las chicas y chicos a seguir estos referentes que son grandes ejemplos del deporte. Terminó Referentes. A continuación, Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. Pequeñas cosas, grandes atletas. Los tesoros de los deportistas. Soy Juan Ignacio Carballo, atleta de la Selección Argentina de Atletismo, especialista en lanzamiento de bala y estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto del Profesorado de Educación Física. Yo nací en Villa General Belgrano. Llegué al atletismo desde el colegio. En el colegio empecé, digamos, con los torneos intercolegiales y esas cosas, y de a poquito, bueno, me fui especializando y cuando me vine a vivir solo me dediqué, digamos, a esto. El objeto de realidad es una pulsera que me regaló mi hermana en un momento en el que, bueno, no la estábamos pasando muy bien, me acuerdo. Y ella era chica, bueno, los dos éramos chicos, pero ella era más chiquita que yo. Y vino un día con la pulsera, una pulsera que dice mi nombre. Y me la dio y se fue. Después de ahí yo no la vi más. O sea, fue el último momento en el que nosotros vivimos juntos en la misma casa, porque ellos después se mudaron a San Luis. Mi vieja había conseguido un trabajo allá. Por ahí extrañaba a mi hermana o extrañaba ver a mi familia junta, porque después de ahí no lo vi nunca más. Entonces, como que la pulsera esa me recuerda a eso y lo llevo a los torneos para no sentirme solo, digamos, para sentir que mi familia está conmigo, por ejemplo. En la mayoría de los torneos importantes los llevé siempre. Me acompañaron en el Mundial de Italia, bueno, en los campeonatos nacionales siempre, en el Sudamericano de Lima este año también, siempre en todos lados la tengo. Esta ha sido la historia de mi pulsera. Terminó Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión.